Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, escucharás el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Dios les bendiga a todos aquellos que nos están escuchando en esta hora. Te saluda tu hermano Axel el Ungido. El pastor José Oscar Martínez hoy no estará con nosotros, está unos días libres recuperando energías y fuerza, pero para mí es de sumo gozo estar con ustedes aquí, poder traer una palabra de esperanza, de bendición. Yo no sé cómo te ha ido el día hoy, yo no sé cómo, ¿verdad?, comenzaste la mañana, cómo va la semana, pero tengo palabra de Dios para ti hoy. Recuerden que nos pueden escuchar a través de todas las redes sociales. También estamos a través de la 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM. Así que también por la página de Radio Grito en Internet, Facebook. Y por nuestra iglesia, también tiene nuestra página Defensores de la Fe, de Lares. Estamos contentos de estar con ustedes. Estamos más que agradecidos. Te preguntaba que cómo estás en el día de hoy, cómo te sientes. Quisiera que tomaras un minuto para orar conmigo. Siempre acostumbro a orar porque sé que Dios escucha. Y queremos tocar algunos temas importantes, pero ya mismito después de orar te voy a poner una canción para que escuches, para que te alegre el día y comenzaremos el mensaje. Quiero decirte el programa de nuestra iglesia. Mira, mañana viernes tenemos un culto misionero donde a las 7:30 estaremos reuniéndonos en la iglesia Defensores de la Fe del barrio Callejones del Lares. Estará predicando nuestro hermano Ali el mensajero. Yo también estaré exponiendo algunas de las canciones y alabanzas que he escrito. Así que va a ser un culto maravilloso donde estamos buscando la dirección de Dios siempre para ayudar al necesitado. La misión de nuestra vida es ir por todo el mundo y predicar del evangelio, dijo Jesús, a toda criatura, y que podamos suplirle las necesidades que tienen, tanto físicas como espirituales. Y nos estamos preparando, estamos creciendo para lograr estas cosas. El domingo estamos reunidos, estamos a las 10 de la mañana, estamos allí para que te unas con nosotros en un culto de adoración a Dios, donde la presencia de Dios se deja sentir en respuesta a cómo nosotros adoramos a Dios y nos congregamos. Así que si no tienes una iglesia donde asistir, mira, allí en el barrio Callejones del Lares, antes del veterinario, una entrada a mano derecha, el camino Emaús. Entras por ahí, sigues derecho y te vas a encontrar con la iglesia Defensores de la Fe del barrio Callejones del Lares. Una iglesia de amor, una iglesia de sana doctrina donde vas a recibir esa esperanza y ese amor. Bueno, ya te digo, ¿verdad? Ese programa, los martes también estamos a las 7 de la noche orando. Oramos por las peticiones, necesidades. Mira, si tienes una petición, si estás pasando por un problema, llégale el martes. Porque además de la oración, tenemos escuelas bíblicas para aprender. Están los niños reunidos. Hay un programa precioso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos a Dios, para que podamos aprender, y también para aquellos que tienen una necesidad en el momento, porque yo creo que todos tenemos necesidades. Ahora les voy a dejar con esta canción que escribí, se titula Imaginaba. La escribí porque Dios es más de lo que nosotros podemos imaginar, es más de lo que nosotros pensamos en nuestra vida. Y si te fijas en la letra, te vas a dar cuenta que dice que a veces estamos contentos, a veces no. A veces estamos bien y a veces no, pero cuando llega Dios y nos sorprende, cuando llega Dios a nuestra vida, las cosas cambian y son diferentes. Así que escucha Imaginaba, préstale oído y ya mismo volvemos con esta palabra poderosa. A veces me siento contento, a veces estoy sin aliento, pero en el momento perfecto llegaste, Jesús, y te siento. Eres más de lo que yo imaginaba. Nadie más. Tardé en darme cuenta que eres todo, no hay palabras que pueda expresar lo que siento. Te puedo sentir como el viento. Eres más de lo que yo imaginaba.
letra de esta canción. Tú mi inspiración, mi motivación, eres mi alegría, tú mi embarcación. Aunque todo se ponga oscuro, aunque todo se vuelva duro, tu perfume me mantiene puro, contigo mi futuro aseguro. Aunque todo se ponga oscuro, aunque todo se vuelva duro, tu perfume me mantiene puro, contigo mi futuro aseguro. Eres más de lo que yo imaginaba, tarde en darme cuenta que eres todo, no hay palabras que pueda expresar lo que siento, te puedo sentir como el viento. Eres más de lo que yo imaginaba. Gracias a Dios. Eres el aire refrescante que necesitaba. Eres oasis en el desierto y no imaginaba. El agua que quita la sed. Lo que buscaba hoy por fin lo encontré. Eres la esencia del amor, del perdón. Tú restauras la alegría directo al corazón. Las mañanas son llenas de alegría. Es que tú eres la perfecta ocasión. Aunque todo se ponga oscuro, aunque todo se vuelva duro, tu perfume me mantiene puro, contigo mi futuro aseguro. Aunque todo se ponga oscuro, aunque todo se vuelva duro, tu perfume me mantiene puro, contigo mi futuro aseguro. A veces me siento contento, a veces estoy sin aliento, pero en el momento perfecto llegaste, Jesús, y te siento. Eres más de lo que yo imaginaba, tarde en darme cuenta que eres todo, no hay palabras que pueda expresar lo que siento, te puedo sentir como el viento. Eres más de lo que yo imaginaba. Eres más de lo que yo podía imaginar. Axel, el ungido, Jesús, eres algo nuevamente. Espero se hayan gozado de esta canción que pude escribir. Por eso te preguntaba cómo te fue el día, cómo te va la semana. Yo creo que necesitamos todo, ¿verdad? Un respiro, necesitamos nueva fuerza. Y mientras oraba a Dios para traer este mensaje, me llegaba al corazón las heridas. Muchas veces nosotros somos marginados y marcados. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones donde nos empujan, donde nos lastiman. Y lamentablemente no nos dejan ser la persona que nosotros queremos ser. ¿Por qué digo esto? Porque yo a veces saludo, ¿verdad?, la gente que veo por ahí y los veo serios, pensativos, con muchas situaciones. Y cuando me les acerco, se sonríen, saludan. Y tú te das cuenta que otro tipo de persona a lo que su apariencia en ese momento decía. Y es que a veces, por situaciones que pasan en nuestra vida, por la vida que llevamos, surgen heridas en nuestro corazón. Surgen heridas en nuestro ser que no nos dejan ser igual. Y el problema de esto es que como no entendemos que Dios es la fuente que nos puede quitar todas estas situaciones de nuestro corazón, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestros complejos, pues seguimos año tras año pasando lo mismo. Y hay gente que no quiere saber de la iglesia. Hay gente que dice, ¿para qué yo voy a ir para la iglesia si allí hay personas que me van a mirar por encima del hombro cómo estoy vestido? ¿Por qué yo voy a ir a la iglesia si allí se roban el dinero? ¿Por qué yo voy a ir a la iglesia si la gente de la iglesia son más malas que yo? Y escucho mucho eso. Pero es que tenemos un concepto mal de lo que es iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos donde Dios mora en nuestros corazones. El lugar donde nosotros nos congregamos es el templo. Y ese lugar donde nos congregamos es un lugar consagrado, separado para reunirse a adorar a Dios. Que eso sería otro tema. Pero ¿por qué te traigo esto? Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Muchas veces nosotros tenemos tantas heridas y la cogemos con Dios la culpa. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿qué te ha hecho Dios? Dime qué te ha hecho Dios. Porque Dios no nos permita las cosas que a nosotros nos gustan o que nosotros queremos por nuestros caprichos, por nuestra forma de ser, no significa que Dios es malo con nosotros. Al contrario,
Si Dios no nos permite ciertas cosas en nuestra vida, es porque Él sabe que no nos benefician. Y yo quiero decirte que cargamos muchas veces con heridas del pasado y a veces de años. De alguien que marcó nuestra vida, que dijo que nosotros no podíamos hacer nada, que no podíamos lograrlo y que no servíamos. Y te empujan y te marcan y te llevan a vivir una vida donde te da lo mismo acostar que levantar, donde no quieres sonreírle a la gente, donde no puedes decirle unos buenos días, unas buenas tardes, donde no puedes abrirle la puerta a alguien, no puedes cederle el paso, no puedes dejar que la otra persona vaya al frente de ti. Y todo es queremos pisar porque nos pisaron. Queremos herir porque nos hirieron. Pero cuando tú te examinas, tú dices, es que yo no soy así. Y te voy a probar por la palabra. Dice la Biblia que fuimos creados hechos de imagen y semejanza, conforme a sus características, Génesis capítulo 1, verso 23. Nosotros no fuimos hechos para odiar. Nosotros no fuimos hechos para maldecir, para pisar ni para herir. Es que hemos estado lejos de Dios. Es que hemos estado lejos de lo que es correcto. Y pensamos que tenemos que ser de esa forma porque es lo que hemos aprendido o porque es como el mundo, como la gente, como la calle, como quizás hasta tus propios familiares te han hecho. Yo he visto familiares que pelean entre sí, que no se ayudan, que no se buscan. Y todas esas situaciones y esas heridas marcan. Y yo te voy a hablar de algunas cosas que habla la Biblia de esto. De gente que pasaron por situaciones difíciles y también fueron marginados, también fueron señalados, también fueron heridos. Pero también te voy a dar las herramientas para que sanes tu corazón. Hay cosas que el dinero no va a hacer y siempre me vas a escuchar diciendo esto. Porque es que el dinero no puede comprar el corazón. El dinero no puede comprar un sentimiento. El dinero no puede comprar una crianza de un hijo. Le podemos dar todos los juguetes. Esta generación de hoy en día tiene todo. Todo lo que muchos quizás de nosotros no tuvimos cuando nos criamos. Y te vas a dar cuenta que como quiera pasa algo. ¿Y sabes qué? Que es que hace falta que Dios nos dirija. Es que hace falta que nosotros entendamos que hay cosas que trabajar. Y nos enfocamos en trabajar y hacer tantas cosas y nuestra vida acelerada que se nos olvida lo más esencial y lo más importante, el amor. Porque el amor cubre la multitud de faltas. Por eso dice la Biblia que Dios es amor. Y Dios quiere sanar la herida en tu corazón. Yo no sé si ha partido un familiar. Yo no sé qué situación te ha llevado a estar herido o herida. Pero yo sé que hay un Dios sanador. Yo sé que hay un Dios que restaura tu alma y tu vida. Yo conozco un Dios de poder. Y te estoy hablando porque he visto cómo Dios ha manejado mis emociones. Dios ha manejado mi corazón. Dios ha manejado mi vida. Para poner y amar donde no había amor. Donde parecía que no había nada. Cuando era difícil decir un te amo. Cuando era difícil decir un te quiero. Un perdón. Dios lo hace. Y Dios sana tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón necesita estar bien. Para tú poder seguir hacia adelante. Tú puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar lo que estás haciendo, pero si tu corazón sigue herido, no vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti. No vas a alcanzar las metas que tú quieres, porque no vas a estar bien. No se trata del lugar de trabajo, aunque en situaciones yo entiendo que pasan cosas y hay que movernos, pero muchas veces somos nosotros. Muchas veces somos nosotros los que estamos en esa condición. Hablaba con mi hijo de 9 años y los que tienen hijos pequeños saben que en la escuela suceden muchas cosas. Existe el bullying desde hace tiempo y eso está ahí. Y pasan situaciones donde se quedan en el corazón del hombre. Y yo le decía a mi hijo, ¿sabes qué? Tú eres así, tú no eres así. No te creas lo que otros dicen de ti. Todo depende de lo que tú dejes entrar al corazón. Por eso dice que guardes tu corazón, porque donde guardas tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde tú guardas tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu corazón, dice la Biblia, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y yo voy a decidir qué cosas me afectan y qué no. Pero claro, cuando yo tengo un corazón sano. Porque si no tengo un corazón sano, yo no voy a poder diferenciar lo que me beneficia y lo que no me beneficia. Y voy a formar un escudo, una pared,
Por eso tú ves que muchas veces nosotros contestamos de una forma rápida, ácida. Pero cuando tú te pones a pensar, tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Tiene que haber ciertas manías que tienen que cambiar, ciertos comportamientos, cierta forma de ser. A veces el gritar pensamos que significa autoridad. No significa autoridad, fue que nos criamos de esa manera. Pero el tono de voz no va a definir una autoridad en tu vida. Porque tú le puedes gritar a una persona, pero si esa persona está decidida a hacer lo mismo, lo va a seguir haciendo. Y yo le decía a mi hijo, no dejes que eso entre en tu corazón. No dejes que eso te afecte. Claro, es un niño y no sabe manejar muchas cosas, pero yo le estoy enseñando a ser resiliente, a que entienda que nosotros tenemos la capacidad de decidir qué entra en nuestro corazón. Tenemos la capacidad de decidir qué entra en nuestra vida. Lo que pasa es que hemos dejado menos lugar a Dios y más lugar a las heridas, a los tropiezos. Fíjense en esto, yo veo mucha gente en la iglesia, incluso a veces nos pasa, que Dios nos da una palabra y nos dice, Dios, te voy a bendecir. Y Dios pega a nuestra vida, tengo algo grande para ti. Y te lo repite y envía a otra persona, a otro predicador, lo pone en tu corazón, abres la Biblia, lo lees, te sale y te lo dice muchas veces. Pero como que se nos olvida. Pero viene alguien y te dice, tú no sirves, tú no puedes. Y eso se queda grabado en tu corazón. Y eso no te deja seguir hacia adelante. Y tienes una mentalidad increíble, tienes una inteligencia increíble, tienes unos dones increíbles. Puedes hacer muchas cosas con tus manos, pero tu mente está limitada porque tu corazón está herido. Yo quiero que tú dejes que Dios sea quien sane tu vida. Mira, dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 4, perdóname. Capítulo 4. Dice la Biblia que había una mujer y que esa mujer había perdido su marido. En aquellos tiempos, tú no tener marido era símbolo de hambre. Hoy en día la mujer trabaja, hoy en día la mujer se prepara, es una profesional y aunque sea ama de casa lo sigue siendo. Pero hoy en día vemos cómo verdad la mujer se ha desarrollado y ha luchado ciertos derechos que siempre debieron de estar, claro que sí, porque Dios y la Biblia es justa. Y todos somos iguales, ninguno debería ir por encima de otro. Pero en aquel tiempo el hombre era quien trabajaba, la mujer estaba en la casa. Y esta mujer pierde su fuente de ingreso, que es su marido. No tenía nada. Dice la Biblia aquí que solo le quedaba un poco de aceite de harina. Imagínese el problema y la herida que tenía esta mujer. Había perdido lo más importante en su casa. El sustento, su ayuda idónea, su esposo, quien la cuidaba, quien se encargaba de que el alimento llegara a su casa, quien protegía, quien hacía segura a esa mujer. Porque ya era una relación que tenían. Dice la Biblia que tenía un hijo. ¿Qué pasa con esta mujer que está herida, no sabe qué hacer? Había escaseado todo lo que le quedaba en la casa. Pero llegó este profeta de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Dame de comer. Y ella le dijo, pero es que lo que yo tengo no alcanza. Y a veces nosotros somos como esa mujer, que hemos pasado por situaciones y como estamos heridos, no vemos y no entendemos lo que tenemos de frente y el potencial. Y pensamos que lo que nosotros tenemos no alcanza para ayudar a otros. Pero cuando yo miro hacia atrás, hay otra gente peor. Hay otra gente que necesita de ti. Hay otra gente que espera, que te está viendo, aunque no te lo dice, a ver qué tú haces. Y esa gente necesita una inspiración. Y esa inspiración eres tú. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, esa inspiración eres tú. Y este profeta le hace abrir los ojos. Le dice, dame de comer, mujer. Ella comparte lo último que tenía. Lo único que le quedaba. El único recurso que ella podía tener en aquel momento. Herida por haber perdido a una persona que amaba. Herida porque no sabía qué hacer. No sabía cómo iba a sustentar a su hijo. No sabía qué iba a suceder. Y quizás tú que me estás escuchando te has encontrado como esta mujer y te han pasado muchas cosas. Y has sentido que te has desesperado y no sabes qué va a suceder. Mi alma alaba la gloria de Dios. Quiero decirte en esta hora que hay un Dios de esperanza para ti. Que yo me he sentido como esa mujer y me he sentido como tú.
Me he sentido muchas veces que no sé qué hacer. Me he sentido muchas veces que no sé qué va a pasar. Pero sí algo estoy seguro, que ese Dios que prometió estar conmigo no me va a dejar ni me va a desamparar. Que Él prometió estar conmigo hasta el final y que Él me va a ayudar a salir de esto. Y que Él me va a ayudar a seguir hacia adelante. Asimismo, Dios te va a ayudar a ti a que puedas seguir hacia adelante. A que puedas seguir creciendo. Mira esto, ¿sabes qué sucedió? El profeta llamado Eliseo le dice a esta mujer, mira, búscate unas tinajas prestadas para que puedas saldar, porque encima de eso tenían una deuda que no podían pagar, le debían a otras personas. ¿Sabes? La situación de esta mujer no estaba fácil. Es como muchas veces nosotros hoy en día, las deudas están encima de nosotros, el sueldo no alcanza, encima de eso, situaciones, problemas familiares que nos hacen estar heridos, que nos hacen estar cojos, lisiados de mente, de cuerpo, de corazón, y no nos dejan crecer. Por eso es necesario que tu corazón esté bien. Por eso decía, guarda tu corazón porque de hermana la vida. Entonces esta mujer fue y pidió las tinajas prestadas. Eso se llama obediencia. Y si es algo que Dios premia, es la obediencia. Si algo que Dios premia es que tú llegues a la iglesia, que tú entiendas que Dios no tiene la culpa de lo que te pasó, que le pidas perdón todos los días porque todos fallamos. Eso es lo que yo hago. Le pido perdón a Dios por mis cosas, por lo que hago, por lo que aún no me doy cuenta que hago. Porque nuestra humanidad a veces reacciona de maneras que no son correctas. Pero la oración me va a llevar a una relación con Dios. Me va a llevar a conocer a Dios. Óyeme, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no lo esperes ver con tus ojos. Espera sentirlo. Dice la Biblia que Él da paz. Y yo lo he hablado otras veces, no como el mundo la da. ¿Tú sabes qué pasa cuando tú oras? Tú comienzas a dejar tus cargas. Por eso Él dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados que yo los haré descansar. Dejas todas tus cargas ante Dios. Cuando tú comienzas a orar, tú te sientes liviano. Las preocupaciones se van de tu pecho. Aunque quizás las deudas estén ahí, aunque quizás el problema esté ahí, aunque quizás el que te está molestando, el que te está hiriendo, sigue diciendo palabras ahí. Pero tú puedes estar tranquilo. Y eso se logra por medio de la oración. Tú que me estás escuchando, acércate a Dios. Dice la Biblia, acércate a Él y Él se acercará a vosotros. Si Dios no fuera real, yo no te estuviera predicando hoy esto. Un joven que ha conocido a Dios. Dios me ha bendecido, me ha dado una familia hermosa. Me ha dado muchas cosas que no pensé. Porque me acerqué a Dios en el momento en que yo necesitaba que llenara mi vacío. Y me vas a escuchar siempre hablando esto porque podrás experimentar muchas cosas. Pero solo Dios puede llenar el corazón del hombre. Y esas heridas están ahí porque tú estás esperando que alguien te diga, mira, tú vales, tú puedes y tú sirves. Realmente ya Dios declaró esa palabra sobre ti. Ya Dios mostró su amor sobre ti. ¿De qué manera? Muriendo por ti y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice que amó al mundo, se refiere a nuestra vida, a todos los seres humanos. Dios no está haciendo acepción de personas. Dios no está diciéndote, mira, a ti sí, a ti no. Ahora, como nosotros con nuestros hechos nos alejamos de Dios, no vas a poder recibir esa bendición. Pero simplemente con tú decirle ahí donde tú estás en esta hora, Señor, ya yo no puedo más. Te entrego mis heridas. Te entrego mi corazón. Mira, si necesitas oración, nos puedes llamar al 897-1200. Puedes escribirnos a través de la página de Facebook. Estamos dispuestos a orar por ti. Para que entiendas que hay un Dios que te sana. Que hay un Dios que llena tu alma. ¿Sabes qué aconteció con esta mujer herida? Dice la Biblia que comenzaron a llenarse las tinajas. Que comenzaron a producir aceite. Tanto así que se acabaron las vasijas. Ya no había ni los vecinos. Ya nadie tenía ni para prestarle. Así fue su bendición. Si tú permites que Dios sane tu corazón. Si tú permites que Dios sane tus heridas. La harina y el aceite no va a escasear. Va a comenzar a fluir. Va a comenzar. ¿Sabes qué? Dios te va a comenzar a dar herramientas. Algo de que me gusta del puertorriqueño. Es que se las inventa. Saca un kiosquito y vende algo. Se inventa una comida, la vende, hace algo. Yo recuerdo que para María comenzaron
a construir aquellas tablas para lavar la ropa, comenzaron a venderla. ¿Sabe? Siempre va a venir una situación a tu vida, pero de ahí va a surgir un despertar en ti. Ahora está en ti quedarte en esa herida, está en ti quedarte en ese momento difícil, o está en ti salir de ahí y seguir hacia adelante. Hubo momentos que tuvieron que orar por mi vida. Yo entiendo que si perdiste un ser querido, hay que orar por eso para que Dios te fortalezca. Entiendo que es un proceso de sanación, pero no te puedes quedar ahí donde estás. No te puedes quedar ahí cabizbajo porque alguien te dijo que te dijo, sin mí no vas a poder. Sin mí, ahora, la Biblia dice que sin mí nada podéis hacer, pero es Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Pero porque un humano, una persona, un ser humano te dijo, mira, no lo vas a lograr. Tú no eres nadie, sin mí no vas a hacer nada. No le creas, porque él no va a determinar o ella no va a determinar lo que Dios determinó para ti. Dice la Biblia que hubo otra mujer que no podía tener hijos. Es que tú que me estás escuchando, Dios va a comenzar a obrar en tu milagro. Dios va a comenzar a obrar en lo que tú piensas que no hay y que no se puede. Yo le creo a Dios. Y en momentos difíciles de mi vida que no he encontrado qué hacer, he visto a Dios obrar y sé que Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Pero de algo estoy seguro, es que mi corazón está sano. Que no hay heridas, porque ya yo aprendí que Dios sanó mi corazón y que lo que las otras personas piensen de mí no me va a afectar, porque estoy haciendo lo correcto. Porque claro está, estoy siguiendo la palabra de Dios. No es porque vivo como me da la gana, porque ese no es el objetivo. Porque llevarte a vivir como te da la gana te va a llevar a tener más heridas, a que estés más solo, a que estés más triste, a que te encuentres sin salida en un laberinto. Pero si tú sigues la voluntad de Dios, tú vas a ver cómo Dios comienza a obrar en tu vida, cómo Dios comienza a hacer. Esta mujer no podía tener hijos. Una tsunamita que se había encontrado en una situación donde conocía lo que era Dios y respetaba y honraba lo que era la presencia de Dios. Y sabía que había gente de Dios. Y yo quiero decirte que todavía hay gente de Dios. Por eso te estamos trayendo esta palabra. Tú que me escuchas, tú que me estás viendo. Dios no tiene la culpa de lo que te pasó. Dios no tiene la culpa de las cosas que pasaron. Muchas veces nosotros con nuestros hechos hemos hecho que nos hemos hundido en nuestra propia cueva. Dios quiere sacarte de ahí hoy. Dios quiere decirte hoy que sana tus heridas. Dios quiere decirte hoy que está dispuesto a darte paz, que te quiere llenar. La iglesia es un hospital. No vayas mirando a la gente. No vayas buscando la opinión de los demás o el abrazo, la sonrisa de otro. Ve a buscar a Dios. La iglesia de Defensores de la Fe, la que yo fui, ahí fue donde tuve un encuentro con Dios. Yo no fui a mirar la gente, aunque hay mucha gente buena. Mucha gente me recibió, me abrazó. Fue hermoso, pero yo fui a tener una experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios fue la que me hizo sanar. Porque yo puedo sonreírle a la gente, pero nadie sabe lo que hay dentro de mi corazón. Y si tú entiendes quién es Dios y que Dios no tuvo la culpa, óyeme, Dios va a comenzar a sanar tu vida y tu alma. Y Dios va a bendecir tu casa y tu vida. No va a faltar la harina ni el aceite. No va a escasear nada en tu casa. Te lo digo yo y sigo creyendo que Dios hace todas las cosas posibles. Yo le he servido a Dios y he visto cómo Dios siempre ha bendecido. Nunca va a faltar el pan en tu casa. Siempre va a haber algo en la nevera. Dios va a bendecirte. Dios va a obrar, aunque todo se vea oscuro, como decía la canción. ¿Sabes qué? Dios es más de lo que nosotros podemos imaginar. Es más que nuestros pensamientos. Dice la Biblia que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Y esta mujer tsunamita no podía tener hijos. En aquel tiempo, si tú no tenías hijos, también era de deshonra. Porque no había una descendencia. Tu familia no iba a tener un linaje. Hoy en día es lo contrario. Hoy en día hay propagandas de aborto. Hoy en día hay propagandas para que no se reproduzcan. Eso es otro tema. Algún día lo podremos discutir. Porque hay que disminuir la población. Dicen muchas cosas. Pero Dios te ama. Y Dios quiere que tú entiendas que Él está para ti. Y en aquel tiempo era de deshonra no tener un hijo. Era importante tener algo de tu simiente, tener una generación, tener algo de ti. Yo creo que hoy debería ser importante eso también. Valorar la vida del ser humano.
Y es que por eso es que hay tantas heridas, porque no valorizamos. Mire, mira a ver si nosotros somos tan importantes que dice la Biblia que nos coronó de gloria. El martes de la escuela bíblica estaban hablando de eso. Y me encantó la clase, estábamos discutiendo todo eso, porque Dios y el salmista David decía, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Mirando las estrellas y mirando el cielo y viendo todo lo que está alrededor. Y dice la Biblia que él nos puso para que nosotros fuéramos quien veláramos por la tierra. Quien nosotros estuviéramos a cargo de esta tierra. Es tanto así que da su vida por nosotros, muere y resucita para que nosotros tengamos vida eterna. Porque Dios nos ama. Somos su máxima creación. Eres lo más importante. Tú que me estás escuchando, eres lo más importante para Dios. Por eso Dios te trae esta palabra hoy, para que estés sano, para que estés bien. Permite a Dios que sane tu vida y tu alma. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios le dio un hijo a esta mujer. Pero esta mujer no pudo entenderlo, porque cuando el profeta Eliseo le dio la palabra, le dijo, no te burles de mí. Si tú sabes que yo no he tenido hijos, no te burles de mí. Porque el profeta le dijo, de aquí a un año, tú vas a ver que vas a tener un hijo en tu vientre. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que tú vas a estar bien y vas a estar sano. Y que al pasar del tiempo vas a ver que vas a estar bien. Que Dios va a comenzar a obrar a tu favor cada vez que te acerques a Él. Vas a ver cómo va a obrar en tu familia, cómo va a traer el perdón en tu casa, cómo va a traer la reconciliación. ¿Cuántos matrimonios necesitan que haya una restauración? Que el amor vuelva a surgir. El amor sufrido, el que todo lo soporta, el que todo lo cree. Claro, como nos dan un concepto de solamente el 14 de febrero, yo poder comprar un regalo y poder contenta a mi pareja. Pero ¿por qué no podemos fregar un traste? ¿Por qué no podemos ayudar en la casa a las esposas? ¿Por qué los esposos no podemos ser uno y las esposas poner de su parte? Y eso sería un tema impresionante, los matrimonios, que podríamos discutir en otro momento. Hace falta la unión en el hogar. Y hay muchas heridas en el hogar. A veces nos ofendemos con palabras que no sentimos en nuestro corazón, porque no actuamos y queremos ofender a la persona porque tenemos coraje. A causar herida con el que duerme contigo. A causar herida con aquellos familiares, papá, mamá, tío. No sé con quién tú vives. Quizás un amigo que está ahí para darte la mano y tú lo estás ofendiendo. Y tu actitud no es la correcta. Por eso tú tienes que examinarte en esta tarde. Y dejar que Dios obre en tu vida. Esta mujer no podía entender que Dios iba a hacer un milagro. Y yo no sé si tú puedes creer que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Pero si Dios trajo esta palabra hoy para ti, es para que tú creas que sí, que Dios va a hacer un milagro. Y yo sé que es así. Yo doy fe, por eso estoy aquí trayendo esta palabra. Porque yo he visto muchos matrimonios, muchos corazones, mucha gente restaurada. Yo he visto el perdón. Yo he visto el amor y la sanidad. Yo lo he visto en mi casa. Lo he visto con mi familia. Lo he visto con mis amigos. He visto el poder de Dios. Y esta mujer no podía creer, esta tsunamita no podía creer que Dios le pudiera dar ese hijo. ¿Por qué tú no puedes creer que Dios puede hacer algo contigo? ¿Por qué tú dudas que Dios puede trabajar en tu vida? ¿Por qué tú dudas que Dios puede sanar tu corazón? ¿Por qué tú dudas que puedes salir hacia adelante? No dudes más. No dudes. Dios te quiere bendecir el día de hoy, en esta tarde. Dios quiere hoy llenar tu corazón en esta tarde. Dios quiere sacar esos complejos que no te dejan. Porque cuando nos miramos al espejo, no nos gusta. Hay muchos jóvenes luchando con esto. Esto casi no se habla. Pero hay jóvenes que no están de acuerdo con su forma de ser. Por eso es que se quieren cambiar de sexo. Por eso es que quieren cambiar su naturaleza humana. Por eso es que son estas luchas. Porque nos crean un mundo que no es real. Nos crean un mundo donde nuestros jóvenes están pidiendo a gritos que papá y mamá le den una esperanza y le digan, mira, esto es lo que está pasando, pero aquí está la respuesta. Necesitamos a Dios en el hogar. Necesitamos a Dios en nuestra casa para entender que hay cosas que no son lo que se ve en la televisión, que hay cosas que no son y que necesitamos entender que tenemos que ir a la palabra porque es nuestra guía, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
es lo que nos alumbra cuando todo está oscuro. Cuando tenemos una duda de lo que debemos de hacer, no vayamos a pedir un consejo ante el vecino o ante el otro. Vayamos a orar y a leer la palabra. Aquí hay una riqueza increíble. Mira lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú te sientas que no puedes más, ahí vas a encontrar. La palabra es la fuente que te va a ayudar a seguir hacia adelante. Y aunque todos no apuesten a ti, ¿tú sabes cuántas veces me ha dicho a mí que yo no voy a lograr muchas cosas? La gente piensa que yo no puedo lograrlo, pero Dios ha apostado a mí. Y cuando digo apostado es que Dios ha creído en mí. Es que Dios sí ha creído en mí. Dios me ha visto. Dios me señaló. ¿Qué le dijo a Natanael, un hombre de la Biblia? Cuando estabas debajo de aquel árbol, en una higuera que estaba, en un árbol de higuera, le dijo, cuando tú estabas allí, yo te vi. Y antes de que tú me vieras, yo te conocí. Dios te conoce. Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Cree que Dios puede sanar tu corazón. ¿Le has abierto el corazón a personas que no son de agrado? ¿Le has abierto el corazón a situaciones? Mira, ábrele el corazón a Dios. Dios no tiene la culpa de las cosas que pasan. Ábrele el corazón a Dios y deja que Dios obre en ti para que tu corazón no esté triste, tu corazón no esté lastimado. Dice la Biblia que había un hombre llamado José. Y este joven, en Génesis capítulo 37, su papá lo amó mucho y le hizo una túnica de colores. Yo no sé si tú no eres el preferido de tu casa. Yo no sé si tú te sientes como el patito feo de tu casa, como siempre se habla, a lo boricua, a lo lareño. Yo no sé cómo tú te sientes, pero Dios te está viendo. Y algo que me gusta de la Biblia, que siempre el mayor era el que recibía la herencia. Pero cuando tú lees la Biblia, había ocasiones que el menor recibía la bendición. Situaciones que pasaban, pero era Dios mostrándonos que Dios no hace acepción de personas, que Dios tiene un propósito. Que no importa si naciste primero o después, el propósito que Dios determinó para ti se va a cumplir. No importa si estuviste en lo que estuviste, en el tiempo que estuviste, las cosas que te pasaron, las veces que te caíste. No importa si estuviste en prisión, no importa si estuviste triste, no importa si estuviste encerrado, no importa si estuviste en psiquiatría. Óyeme, Dios te ama y sana tus heridas. Él mira tu presente y tu futuro. Él entierra el pasado. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere fortalecer tu vida. En estos tiempos necesitamos fortalecernos. Porque cuando vengan situaciones, ya nosotros podamos estar resilientes y podamos resistir y seguir hacia adelante. Dice que este joven, su papá lo amaba y le hizo una túnica de colores. Dice la Biblia que él soñó. Y él soñó una visión donde sus hermanos le servían. A veces a nosotros nos cuesta. Aquí hay una cuestión de orgullo. Y a veces nosotros estamos heridos por nuestro propio orgullo. Yo no me voy a doblegar. Yo no voy a pedir perdón. Ese es mi hermano, ese es el menor, porque yo tengo que hacerle caso. Y dice la Biblia que llegaron a aborrecerlo. ¿Sabe qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron y le dijeron a su padre que había muerto. Eso pasó con José. Pero él tuvo un sueño. Y ese sueño que tuvo se cumplió. Así que yo no sé qué sueño tú has tenido. Yo no sé cómo te has visto. Pero Dios no ha terminado contigo. Hay una esperanza para ti hoy. Quiero decirte que el Señor te abraza. Y ya mismo voy a darte otras herramientas. Pero quiero que escuches esta canción titulada Abrázame. Porque yo me he sentido como tú y por eso escribí esta canción. Donde le pedí a Dios que me abrazara. Donde yo no quisiera que Él me soltara de su mano. Y la realidad es que Dios nunca nos suelta. Pero en esta canción yo me estoy visualizando cómo Dios me abraza, cómo Dios me sostiene. Cómo cuando yo me he sentido solo, Él ha sido mi compañía. Cómo Dios ha sanado mi alma y mi corazón. Escucha esta canción. Thank you.
Quédate aquí, yo quiero escucharte. Te necesito escuchar. Ayúdame. No ha sido fácil poder decidirme. Quédate aquí, yo quiero abrazarte. Contigo yo quiero estar. Solo tú, Jesús. Ante tu presencia yo quiero rendirme. Me rindo ante ti. Y abrázame. Y abrázame. Contigo yo quiero estar. Y abrázame. De tu mano no me sueltes. Te necesito. Contigo yo quiero estar. No me sueltes, por favor, no sé a dónde voy. Ni siquiera me conozco, ni siquiera sé quién soy. Quiero sentir ese amor que nos iguala, que con nada se compara en las buenas y en las malas. Tú eres bueno y yo soy malo, tu refugio yo me amparo. Sí, y ten misericordia, me levanto y me resbalo. Toco el suelo cuando caigo, toco el cielo cuando escalo. Es que tú me das la fuerza cuando contigo yo hablo. Hacia ti, que seas mi despertar. Quiero volver a sentir. Contigo yo quiero estar. Que tú seas mi despertar. Quédate aquí, yo quiero escucharte. Te necesito escuchar. No ha sido fácil poder decidirme. No ha sido fácil. Se me hace duro. Quédate aquí, yo quiero abrazarte. Contigo yo quiero estar. No quiero soltarte. Ante tu presencia yo quiero rendirme. Que contigo yo me siento vivo. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en mi vida. Porque pensaba que desmayaba, pero cuando me abrazas recibo tu fuerza. Gracias, Jesús. Titulada Abrázame. Puedes conseguir en todas las redes sociales. También se escucha aquí en la 1200 AM, así que en Radio Grito, en todas las emisoras, Abrázame. Una canción que el Señor me ha dado, que sé que es de mucha bendición. Mira lo que dice la Biblia. Estábamos hablando de las heridas. Y quiero hablarte de algo bien importante. Mira esto. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Te estoy dando unas herramientas para que tú puedas sanar hoy. No es por tu fuerza, es acercándote a Dios. Por eso te dice, no te olvides de la ley, no te olvides de Dios. Muchas veces hemos olvidado que tenemos que orar, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que sacar un día para Dios. Muchas veces decimos, es que no tengo tiempo, como si Dios tuviera la culpa. Pero dale el primado a Dios y tú vas a ver cómo tu casa va a ser bendecida y no te faltará nada. Dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Por eso es que muchas veces permaneces herido, porque eres sabio en lo que tú crees, pero Dios tiene algo más allá. Por eso dice la Biblia que nuestros pensamientos no son como los de Dios, porque los de Él son más altos y más anchos. Y lo que tú pensabas que no podías hacer y que no podías salir, sí tiene solución. Por eso es que tienes que venir a Dios. Teme a Jehová, apártate del mal. ¿Sabes por qué? Porque será medicina a tu cuerpo
y refrigerio para tus huesos, dice aquí Proverbios capítulo 3. Léelo, búscalo en la Biblia, Proverbios capítulo 3. Dice que va a ser medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabes qué dice la Biblia? En Isaías capítulo 53, que hubo alguien que se sintió como tú. Y fue Jesús. Él fue burlado, despreciado, experimentado en quebranto, dice la Biblia. Todo eso pasó por nosotros. Así que no hay nadie más que Dios que pueda entenderte en esta hora. Dios te entiende. Él supo lo que fue ser rechazado. Y voy más. Todavía es rechazado. Porque mucha gente no quiere recibirle en el corazón. No quiere obedecerle. Quieren hacer Dios a su forma. Y como un ser tan supremo y tan poderoso, queremos hacerlo a nuestra forma. Cuando dice la Biblia que Él es el alfarero y nosotros el barro. Y que Él nos moldea a su forma. Pero como estamos moldeados a la nuestra, ahí es donde están las heridas. Así que yo quiero que tú busques hoy y pienses qué es lo que te está haciendo sentir mal. Porque cuando Jesús se sentó en el monte, pegó a traer esas bienaventuranzas y hablarle a aquella multitud. Y nos las dejó escritas en la Biblia para nosotros. Y le dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé cómo tú te sientas hoy, pero bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que hoy decirle, Señor, saca todo de mi corazón hoy, para que cierres ese capítulo, hazlo en este momento. Yo voy a orar ya mismo. Nos puedes escribir, nos puedes llamar 897-1200 para que Dios sane tu corazón. Porque dice la Biblia aquí que cuando tú llores vas a recibir consolación por medio de Él. Por eso nos dejó el Espíritu Santo, que es real. El Espíritu de Dios se deja sentir. Por eso cuando tú vas a una iglesia, tú dices, wow, aquí se siente algo especial. Es eso, es el Espíritu de Dios. Que cuando tú lo buscas, comienzas a sentirlo. Y lo puedes llevar contigo a todos lados porque nosotros somos esa iglesia que Dios quiere que seamos. Pero como no tenemos el conocimiento, en la iglesia aprendemos. ¿Ves? Por eso es importante llegar. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo justicia? ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo a Dios que obre? Pero sabes que la Biblia dice que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Esa es una de las herramientas que debes guardar hoy. Una de las muchas que te estoy dando es esta. Sé tardo para hablar. Va a evitar muchas heridas en otro y muchas heridas en ti. Escucha primero. Y aunque quieras decirlo, aduéñate de tu silencio y cierra tu boca. El autocontrol, el autodominio no es fácil, pero se obtiene por medio de la oración y de la búsqueda de la palabra. Porque va a haber menos de ti y más de Dios. Porque Dios habita en nuestro corazón. Y cuando Él habita, hay un cambio. Por eso el Axel que estás escuchando hoy no es el mismo Axel de ayer. Este Axel, el ungido que estás escuchando hoy, ha llevado un proceso de transformación, de cambio, donde le he permitido a Dios que trabaje en mi vida. Porque si yo no estoy sano, yo no puedo hablar de sanidad. Si yo tengo heridas, yo no puedo hablar de cómo poder tú sanar esas heridas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados tú y yo, aquellos que estamos escuchando esta palabra hoy. Porque dice el Salmo 147, verso 3, que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hoy Dios sana tus heridas. Y yo declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre ti. Hoy se va toda tristeza. Todo dolor se va hoy en el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad sobre ti. Declaro paz en este momento. Porque como Dios está en todos lados y dice la Biblia que la tierra está llena de su gloria, Dios te visita en esta hora. Tú que estás en el carro, tú que estás en tu casa, tú que nos estás viendo por las redes sociales, hoy en el nombre de Jesús recibe paz. Recibe calma, consolación y sanidad. ¿Dónde te causaron esas heridas? ¿Quién te causó esas heridas? ¿Qué pasó? ¿Por qué sigues viviendo ese suceso? ¿Qué pasó contigo?
¿Por qué estás de esa manera si tú no eres así? ¿Dónde te causaron esa herida? Hoy sácala de tu corazón. En el nombre de Jesús. Sácala de tu corazón. Yo no sé quién te causó esa herida, pero Dios no fue. Y hoy Dios quiere sanarte. ¿Sabes qué? Muchas veces la persona está viva, muchas veces no. No importa si está viva o no, comienza a perdonarla desde dentro de tu corazón. Y dile, yo te perdono hoy. Hoy en el nombre de Jesús, yo saco esto de mi corazón que me está afectando. Saco este dolor, este complejo que crearon en mí, esta tristeza que no proviene de mí, la saco hoy en el nombre de Jesús. Eso es lo que tienes que repetir conmigo. Dilo, hoy en el nombre de Jesús, saco esta tristeza de mi vida. Hoy en el nombre de Jesús, saco esta herida de mi vida. Entra, Señor Jesús, en mi corazón y sana mi alma. Obra en mi carácter y en mi ser. No sigas viviendo de la misma manera. No sigas viviendo de la misma condición. No sigas como estás. Cuando tú conoces a Dios, hay un cambio. Dios ha hecho algo maravilloso en mi vida. Y lo quiere hacer contigo en esta tarde. Te trajo esta palabra porque estaba pensando en ti. Te trajo esta palabra porque Él sabía que tú la necesitabas. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti. Desde hoy para adelante tu semana va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Porque dice que Él llevó todas nuestras cargas en la cruz. Él llevó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todas nuestras tristezas. Mira lo que dijo el salmista. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Te estoy dando unos datos importantes. ¿Qué beneficio? ¡Oh! ¿Qué beneficio? Mira, Dios primero que nada te dio la salvación. Dice la Biblia que te dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos lleva hacia toda verdad y justicia. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Nos confronta, nos lleva a reconocer que estamos mal y trabaja en nuestro interior, en las áreas donde el médico, ni las pastillas, ni el psicólogo puede llegar. Claro que esas ayudas son buenas, pero hay momentos donde nadie más puede hacer nada por ti. Hay momentos donde la ciencia ya dice se acabó. Pero Dios dice yo comienzo. El salmista David reconocía quién era Dios. Por eso dijo no olvide ninguno de los beneficios. Cuando usted sabe que van a darle un dinerito, usted va y lo reclama rápido. Ese beneficio yo lo quiero, me hace falta. Pues mira, hay un beneficio muy grande. Primero la salvación. Y luego es una relación directa con Dios. Por eso Romanos capítulo 5 dice que acceso para con el Padre por medio de Jesucristo. Al Él morir por nuestros pecados, Él nos hace santos ante Él por medio de Él. Somos imperfectos y fallamos. Pero como Él está en nuestro corazón y Él es perfecto y Dios vive dentro de mí, hace que esa relación sea de padre a hijo. Del creador a la criatura, de que somos su máxima creación. Dios te ama tanto que te ha dado unos beneficios increíbles. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Mi alma alaba la gloria de Dios. Salmo capítulo 103. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Es el que te corona de favores y misericordia. Que tú estés vivo escuchando esta palabra hoy, eso se llama misericordia. Eso se llama esa gratitud de Dios, esa bendición de Dios que nos ha permitido estar hoy respirando. Que no merecíamos estar aquí porque todos fallamos, porque todos hacemos las cosas mal y nos alejamos de Dios muchas veces. Pero Dios es tan misericordioso que nos permite otro día más para nosotros tener una oportunidad de acercarnos a Él. Otro día más para comenzar de nuevo y no cometer los mismos errores que cometí ayer. Él es el que sacia tu boca del bien.
de modo que tú te puedas rejuvenecer como el águila. ¿Qué hace el águila? El águila muda su pico, sus plumas, porque él vuela alto, él vuela por encima de las tormentas. Y nosotros fuimos diseñados para volar por encima del problema. Así que hoy, en el nombre de Jesús, rejuvenécete como el águila. Él es el que hace justicia. Él es el que te ayuda, el misericordioso, el lento para la ira, el grande para en misericordia. Porque Dios está en su trono, pero está pendiente de ti para bendecirte. Por eso nosotros tenemos que bendecir a Dios y decirle: Señor, gracias, alma mía, te alaba por todo lo que hiciste por mí. Así que hoy declaro un corazón sano. No sé si alguien escribió por ahí. Quiero orar, ya estamos terminando el programa. El jueves que viene estaré con ustedes de nuevo. Así que siempre sintonícenos. Estamos aquí a las 12:55, 1 p.m. Pero también estamos en nuestra iglesia, recuerda, domingo a las 10 de la mañana, martes a las 7 de la noche y viernes a las 7:30. Llegue, aunque se le haga un poquito tarde, llegue por allí. Estamos dispuestos a orar por ti para bendecirte. Quiero cerrar ahora, quiero orar por cada una de las vidas que nos están escuchando, por aquellos que, ¿verdad?, han pedido sus peticiones. Y vamos a orar, claro que sí, por todas esas peticiones, para que Dios sane hoy tu alma, tu vida, y puedas seguir hacia adelante. Hay muchas herramientas más. Puede buscar a través, también nos puede buscar a través de todas las redes sociales. Tenemos petición de oración para Carmen Crespo Muñiz y la conversión de sus hijos. Amén, vamos a orar por eso, Carmen. Claro que sí. Recuerda que me pueden buscar a través de todas las redes sociales como Axel el Ungido. Un ministerio que el Señor me ha dado. Mi pastor, mi iglesia me apoya. Gracias a todos los que nos están escuchando. A Wilda, sé que está por ahí. Mi esposa, que siempre me apoya, Yari, mi hijo, los amo. Mi mamá también siempre está apoyándome, sé que me está escuchando por ahí. En fin, a todo el mundo que está apoyando lo que estamos haciendo, gracias, gracias a la iglesia, gracias a todos los que han escuchado. Vamos a orar y a declarar esta palabra. Padre, gracias por este momento, por esta sanidad que tú permites en el corazón del hombre. Te pido que le llenes en este momento, que llenes su alma y su vida de manera que no sea igual. Esta palabra yo sé que ha tocado sus corazones. Esta palabra yo sé que ha llegado a lo profundo. Llénalos de ti en el nombre de Jesús. Trae paz a su alma y sanidad. Gracias porque tú has hecho un cambio en el corazón del hombre. Y yo declaro hoy que no serán igual, sino que cambiarán en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por María, Señor. Te pido también por sus hijos, que puedan conocer este Dios, Señor, que nosotros conocemos. Que tengan que decir: ya no puedo más seguir por mi corriente. Yo declaro en el nombre de Jesús que escucharán de ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que esa palabra penetrará en sus corazones. Y escucharemos y testificaremos que tú lo hiciste, mi Dios. Que tuvieron que reconocer que tú eres el Dios necesario en nuestra vida. Gracias por llenar nuestra alma. Gracias por llenar nuestro corazón. Y gracias por que tú nos permites seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hasta la próxima. Has escuchado el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Radio Grito.